quieren conocer el día de hoy lo que significa ser una mujer sin frontera o una persona sin fronteras, pues bueno, no se despeguen porque el día de hoy vamos a entrevistar a Bárbara Michanie, y creo que así se pronuncia, ahorita me corrige si lo dije mal, pero quiero darle la bienvenida a estas entrevistas que estamos haciendo todos los días. ¿Cómo estás, Bárbara? Pero no pasa nada, porque a mí me pasa mil veces que no pronuncio bien el apellido y Chani. No es algo natural para vos, así que Bárbara Michanie. Bárbara Michanie. 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 Sí. Sí, está muy padre tu apellido, aunque un poco medio complicado, pero... No, te juro que no es tan complicado, hay más complicados, te diré. Un gusto el que hayas aceptado la invitación. Estamos aquí en domingo y agradecerles a todas las personas que se conectan en su fin de semana para estar aquí con todos nosotros. En la computadora estoy escuchando el feedback. Bárbara, ¿bajarla al de la laptop? A ver, tengo que bajar el volumen de la laptop. ¿Me lo bajas, mi amor? O del celular, es que escucho un feedback. Pero la gente de ahí ya estás mejor. La gente de Instagram, de Live, ¿se me va a escuchar bien? Sí. Nada más a ver si alguien me está viendo, si me escuchan bien. Sí, nada más para que no se escuche el eco. Ahí ya está bien. Ok. Nada más avíseme si se me escucha bien en mi Live. Es lo único que pido. Ahorita me va a contestar mi hija. No, el gusto fue mío. Cuando me mandaste un mensaje, me dijiste, Barbie, te quiero entrevistar. Dije, ¿a mí? Y no lo podía creer. La verdad que me emocioné muchísimo. No, gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué lindo vestido tienes? ¿De quién es? Ah, este vestido es espectacular. Mira, es de mi marca favorita, de mis amigas, Mati Soler y Rodríguez. Miren, es divino. A ver si se llega a ver. Es de Queen Blood. Ah, es un vestido completo. Es un vestidito divino. Los aretes también son de Queen Blood. Siempre me regalan un montón de cosas, tienen cosas espectaculares, pues voy a poner para que sigan su cuenta. Y aparte, son mis mejores amigas y las amo. Maki Soler y Rebe Rodríguez. La ex esposa de Jordi Rosado. Wow, maravilloso. Y platícame un poquito de quién es Bárbara, porque a lo mejor muchas personas apenas están sabiendo que. Una pequeña introducción de Bárbara, yo la conozco porque ella da entrevistas también a diferentes personalidades muy, muy, muy conocidas. Y, pues, bueno, tuve el gusto de conocerlo en una comunidad donde, pues, hemos generado una amistad y de la cual me siento muy agradecido el que hemos tenido como este feeling de interactuar. Y le dije a Bárbara que si aceptaba la entrevista, me dijo, yo maravillada, me encanta hablar y pues qué padre que hayas aceptado la invitación. Pero ¿quién es Bárbara? O sea, ¿cuál es la historia detrás de esta mujer sin frontera? No, y me encantó el título porque, bueno, igual cuando te dicen hablar de ti, viste que a veces es difícil, pero me encantó el título porque soy... Bueno, primero soy mujer, hija de mi mamá y mi papá, que admiro a mi papá, Sonny Michanie, y me creo mil con el apellido que llevo. Mi mamá se murió hace 9 años y también, bueno, la extraño un montón y soy yo gracias a ella en muchas cosas. Nací en Argentina, en Buenos Aires, y me vine a vivir a México hace 20 años ya, porque había hecho, yo estudié, no te había contado, estudié producción y dirección de radio y televisión, y el último cuatrimestre, el último semestre lo hice en Guadalajara, en la Autónoma de Guadalajara. Después me vuelvo de Argentina y después me vengo a vivir a México a visitar a una amiga que iba a ser mamá, mi amiga argentina con la que fui a estudiar a México, y bueno, y ahí después conocí a mi ex marido, nos casamos y tengo 5 hijos mexicanos. Y hoy en día soy mamá de 5 hijos, que los adoro, que a veces los quiero matar, pero los amo con mi corazón, están acá. Sí, tengo 3 nenas y 2 nenes y amo México, este país me dio todo, me dio mis hijos, ¿qué más puedo pedir? Me encanta esto que nos estás comentando. Y... Hola, Anita de España. Ay, te adoro, Anita. Perdón, es que tengo... Es una amiga que la conocí por Juan Soler y siempre me manda una vez a la semana mensajes de España y la adoro. Sí, decime, perdón, Roberto. Me encanta.
¿Qué nos podrías hablar en este proceso? Tú estás con tus hijos en cuarentena, son 5. ¿Cómo ha sido este proceso tuyo? Yo sé que tras bambalinas me platicaste que estuviste inactiva un cierto tiempo por cuestiones personales, pero me gustaría saber ahora que has regresado, que veo una mujer reinventada, una mujer apasionada, ¿qué hay en tu vida? ¿Cómo han llevado este tema de la cuarentena? ¿Y cómo esto ha hecho que pues, lleves a cabo realidad pues, este sueño que tienes tú de hacer las entrevistas? Mira, primero para empezar a mi cuarentena, sacando todo lo malo y todo lo que se escucha, y la verdad que es algo irreal, que si lo hubieses visto en una película no lo crees, y que nos tomó por sorpresa a muchos países, porque yo siempre doy el mismo ejemplo. Hay países, Nueva Zelanda actuó, cerró las fronteras enseguida y es mujer, y actuó de manera drástica y fue el país de menos contagios. Y si nos vamos al caso de Alemania también, que actuó muy bien, nos vamos al caso de Italia, que fue no lo pudo manejar bien, que en realidad, lo vuelvo a decir, no es por criticar, nos tomó a todos como sorpresa. Mi país, Argentina, que yo estoy muy informada, mi papá tiene 62 días adentro de su casa y no sale. México empezó más tarde, el presidente dijo unas cosas, después dijo otras cosas. Pero más allá de todo eso, a mí la cuarentena me vino muy bien, me llevó, me obligó a irme hacia mí. O sea, hace mucho tiempo que trabajo sobre mi persona y para sanar y para no lastimar a nadie, trato de no lastimar a nadie y es un tema que a mí eso me interesa mucho. Estoy haciendo un taller espectacular que se los recomiendo con Vanessa Copper, que me enseñó muchísimas cosas y entender que nadie te hace nada, que entender que cuando alguien te hace algo, no te lo tomes personal y que la otra persona está lastimada, que los pensamientos existen hace millones de años y que tú, los pensamientos van y vienen. El poder que tienes tú es no hacerlos tuyos. La angustia viene de hace muchísimos años. Tú naces con felicidad. Después la vida te va llevando por ciertas cosas y tenés dos caminos nada más en la vida. Levantarte con flojera, con huevo, con mala actitud, o crecer y transformarte. Es una Y. Eso me lo enseñó Vanessa, mi health coach. No mi health coach, mi coaching de espiritualidad. Y así me manejo. Y hace un año yo había empezado con las entrevistas que me estabas diciendo. Por un tema personal tuve que dejarlas, que amo hacer esto, me puede fascinar. Y bueno, ahora retomé con todo. En esta, en la cuarentena, cuando me metí conmigo, me metí para adentro, dije, ¿qué es lo que quiero? ¿A dónde voy? ¿Qué me gustaría hacer? Me vine con todo y empecé con todas las entrevistas y la verdad que me da muchísima felicidad. No sé dónde me va a llevar esto, pero el camino que estoy haciendo me da mucho placer y lo disfruto muchísimo. Y mis hijos, mi papi, si me estás viendo, que me decía Barbie, volvé con las entrevistas, mis hijos, no sé qué, me impulsaron mucho y, bueno, hoy estoy acá y estoy emocionada, me estás entrevistando, no sé qué decirte. Me encanta. Y fíjate que lo que me encanta, Bárbara, es tu autenticidad. De hecho, conecto con esa emoción que tú tienes porque cuando haces lo que te apasiona, las cosas son diferentes. Fíjate, tú nos has dicho de esta sanación interna. Muchas personas de repente, y yo me incluyo, hace muchos años iba cargando este tema de que cuando mis papás se divorciaron, que yo no hacía ciertas cosas que por mi papá y ciertas cuestiones, pero bueno, eso lo tuve que trabajar en unos procesos de coaching que gracias a Dios hicieron que yo me diera cuenta que yo soy el único responsable de lo que yo hago en mi vida. Y fíjate, nadie te hace nada. Tú, eso que estás tocando es fundamental, ¿no? Y aparte, no te tomes las cosas personales. Eso viene como en el libro también de los 4 acuerdos que le recomiendo leer. Mi libro favorito, tráeme el libro si lo encontrás ahí, el de los 4 acuerdos. Es mi libro favorito porque ahí habla de sé prudente de lo que decís, sé impecable con tus palabras, no te tomes nada personal, ni lo bueno ni lo malo. Y la otra, no me acuerdo el último acuerdo, pero ahí lo está, mira, acá está. Y esto fue natural, ¿eh? Es mi libro favorito y lo tengo de cabecera. Este, yo también lo tengo. Este, los 4 acuerdos es una cosa espectacular. Es una cosa, nadie sabemos siendo, nacemos sabiendo papá, siendo papás, nadie sabemos naciendo sabiendo ser hijos, nadie nacemos sabiendo ser amigos. Y yo cogí a los papás que me tocaron, fueron los que me tocaron. Entonces, gracias a Dios que me tocaron unos papás maravillosos. Pero
con mil cosas yo le reclamo a mi papá que no me pareció que hizo, a mi mamá, pero hoy en día que soy mamá y entiendo, uno hace lo que puede y lo mejor que puede. Después mis hijos verán cuando sean adultos los que le pareció bien de mí o no y que lo arreglen ellos. Ahora son chiquitos y están bajo mi responsabilidad. Yo que soy adulta me trato y cosas que no me gustaron de chiquititas me las trabajo porque me interesa trabajar en mí. Ahí están mis hijos haciendo un barullo tremendo, pero bueno, es parte de... Y también eso quería decir, mucha gente me dice, ¿por qué tus hijos salen en las entrevistas de Jack y de Bárbara Regil? Eso es lo que quiero mostrar, lo hago a propósito. Que vean lo que es la cuarentena, que sí se puede estar con los niños, que es un momento único en la vida que te está dando la vida, la oportunidad, si ves lo positivo, de estar, convivir con tu familia, conocerte más, estar con la gente que estás todo el tiempo, saber lo que más le gusta, saber lo que no querés que vuelva, es conocerte a ti, ir para adentro. Y tú, a lo que voy, tú, si tú trabajas en ti, tu paz no te la puede sacar nadie. Si, a mí me pueden venir a decir tonta, pensás que sos tonta, es tu problema. A mí, yo sé quién soy, sé, sí soy un poquito tonta en ciertas cosas, pero a lo que voy, nadie me saca mi paz. Hoy en día nadie me saca y yo, a mí lo único que me interesa es dar amor y sentirme bien y darle una sonrisa a todo el mundo porque yo no sé por lo que está pasando la otra persona y la otra persona no sabe lo que está pasando por mí. Fíjate que esto que tú comentas de que en algunas cosas más bien como todos, ¿no? Tenemos fortalezas, debilidades, en algunas cosas somos más habilidosos que otras personas, pero ese es parte del talento, ¿no? De descubrir en lo que somos buenos. Y me gustaría preguntar un poco, porque tú tienes un proyecto, eres también empresaria y tienes unas chamarras que me gustaría que nos platicaras de dónde nace este proyecto o cómo tú empiezas en el tema de la moda. Mira, yo hace 3 años, 4 años más o menos, me asocié con una amiga muy querida, Vanessa Thie, y empezamos una marca de mochilas de piel que se llaman Van Bar, Van de Vanessa y Bar de Bárbara. Y después hice un viaje espiritual a Israel y conocí, ya la conocía desde antes y conocí a Leslie y se sumó al proyecto de las tres. Sacamos una marca que se llamaba Van Bar Les, Van de Vanessa, Bar de Bárbara y Leslie y Les de Leslie. Nos fue muy bien, fuimos como, las tres somos judías, amo ser judía, me encanta decir todo el tiempo que amo mi religión. Y tiene muchas cosas bonitas en la religión. Y, bueno, yo hago lo que puedo. No es que soy kasher, pero prendo velas de Shabbat. Y, bueno, a lo que voy. Las tres hicimos este proyecto hace 3 años, que sigue la cuenta de Van Barles. Después lo tuve que dejar cuando me divorcié por temas personales. Pero ahí habíamos sacado mochilas de calacas, chamarras. Y se vendían en New York, se vendían en Perú, se vendían en Estados Unidos. Nos fue muy bien, como que fuimos las primeras judías en México en hacer una marca tan exitosa. De ahí me fui y lo tuve que dejar. Antes de eso vendía chamarras de piel de Argentina que las traía de Argentina. Y ahora lo que estoy haciendo son las entrevistas que las estoy patrocinando sin cobrar, así que gente, el que me quiera hablar por el momento, ya saben, hay cosas que me regalan en su, hay cosas que me pagan, no lo voy a mentir. Y saqué mi línea de chamarras que las traigo de Argentina y se llaman, me pueden seguir, se llama Chamarras Barney. El otro día en la entrevista de Bárbara Regil me puso una que es espectacular y te agradezco por preguntarme eso, porque también de eso vivo. No, y aparte eso, a mí se me hace una labor muy padre porque hoy en día, ante el tema también de la cuarentena, pues muchos negocios han visto afectados en estas cuestiones de sus ingresos y todo esto, y también es una manera de que para mí las entrevistas es que también conozcan obviamente la profesión o lo que está haciendo el invitado. Tuve el honor de entrevistar también a varias personalidades que tienen sus negocios y dentro de ellos también ya uno de los nadadores olímpicos, Yair Ocampo, pues lo entrevisté y nos platicaba que él ya es entrenador, entonces él también habló de lo que él hacía, o también como el abogado pateador que tiene su buffet de marca para figuras públicas y personalidades, y es una maravilla. O sea, este tema de la economía de la colaboración, Bárbara, pues para mí es vital lo que tú dices, empiezas a dar y en medida de lo que tú das, tú recibes. ¿Qué nos puedes hablar en esto del dar y recibir?
Bueno, eso es fundamental. Bueno, aparte quiero decir que mis chamarras en la cuarentena las puse al 40%, al 50% de descuento, así que si quieren, pero bueno, sacando de eso que ya mucha gente sabe cuál es mi página de chamarras, yo siempre cuento la misma historia. Esta frase me la enseñó mi tía Silvia, que si me estás viendo y si después me ves te mando un beso, que es la hermana de mi papá, que una vez cuando yo no estaba, estaba con todo este proceso de mi divorcio, me dijo, ¿por qué no te metes en la comunidad judía a ayudar a gente? Porque ayudar ayuda. Y me quedó tan grabada esa frase. Y cuando tú ayudas, el placer, si tú entiendes que el placer es tuyo cuando tú ayudas al otro, ya entendiste todo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo muchas amigas que tienen marcas y les subo, les hago historias, sigan esta cuenta, sin que me lo pidan. Como también así recibo mucho cuando entrevisté a Jacqueline Bracamonte, yo no le dije a Jackie que es amiga mía y le podía haber dicho, sube la historia de. Solita la subió, o Paulina Goto, que es adorable, que es una actriz cantante espectacular en México, solita solo me subió la historia sin pedirle. Entonces yo creo que la vida te recompensa. Tú, yo soy de la idea de que te portas bien, aunque es portarse bien, ¿no? Porque el deber ser que la sociedad marca, que, pero si tienes buen corazón y buena entraña y buena madera y buena alma, que eso lo saqué de mi familia, que la admiro a todo lo que da, es. La vida te lo recompensa. No sé si en este, a veces tú haces, en realidad tienes que hacer algo sin pensar en recibir nada, pero la vida se encarga solita, el universo se encarga de devolverte las cosas y todas las cosas que pasan son perfectas. Estás pasando por un momento y dices, ¿por qué esto me, en vez de preguntarte por qué, para qué me está pasando? Si tú entiendes que todo es perfecto, que lo que tiene que pasar es perfecto y que el día de mañana vas a entender por qué tuviste que vivir eso, sos mucho más feliz. Y también Vanessa Coppel me enseñó que la gente está enojada y peleada con su ego. ¿Están escuchando a mis hijos gritando ahí, jugando? ¿O se escucha bien o no? Sí, sí se escucha bien, no te Ok, preocupes. Vanessa Coppel me enseñó que lo quiero transmitir y a mí me gusta mucho decir de dónde los, de la fuente, porque no es que, ay, Barbie lo inventó, che, que, no. Que todos están peleados con el ego. El ego es esa vocecita acá que te estaba, que te va diciendo miles de cosas de la gente, de ti, de lo estás haciendo mal, o este es un tonto, no me cae bien, o hablar mal del otro. Y no, el ego es, nacemos con dos, somos dos. El ego es un niño que no maduró de 8 años, que todo el tiempo, y que te puede poner alerta de un montón de cosas. Y lo único que tienes que hacer con el ego es domarlo como un perrito. Ahora no, cállate. Ok, ya te escuché. No digas eso. Y tiene que ser tu aliado, no te puedes pelear con tu ego porque es algo que viene hace millones de años y que va a estar contigo siempre. Y a nosotros, otra cosa que me enseñó Vanessa Coppel, que fue de mis frases, hay dos frases favoritas de ella. Yo no quiero que me quieran, yo me quiero querer. Tú tienes que ser el amor de tu vida. Y cuando tú eres el amor de tu vida, todo el mundo te quiere. En realidad tampoco te tiene que interesar si todo el mundo te quiere, pero si estás contento con tu ser y como sos. No te tiene que preocupar lo otro. Y a nosotros, mirá lo que es la mente, que también me lo enseñó Vanessa, no nos preocupa el qué dirán, nos preocupa la opinión del otro. Y lo vuelvo a decir, a mí no me preocupa lo que dijo Pepita de mí, a mí me afecta lo que yo pienso que dijo Pepita de mí. Y el día que entendés eso, te sacás 100 kilos de encima y entendés la vida de otra manera. Como esto que nos estás compartiendo a mí se me hace súper valioso y también me gustaría ver esta parte de tú como mamá, o sea, cómo has llevado el tema de formar a tus hijos, el ser empresaria, ahora con el tema de las entrevistas, porque tú me estás hablando de cosas muy profundas, de ayudar a las personas, de amarte a ti mismo, y cómo, a qué desafíos te has enfrentado tú como mamá para sacar adelante a tus hijos ante pues la vida, o sea, ante todas las situaciones a las que te has enfrentado. Mira, siempre me gustó tener familia numerosa. La verdad, gracias a Dios, tuve embarazos muy fáciles, los disfruté muchísimo. Y más que disfrutar los embarazos, fueron 5 hijos deseados. El último era mellizos y uno se quedó en el camino. Iban a ser 6 que iba a tener. Pero siempre disfruté mis embarazos. Con mi ex marido siempre dijimos de tener 6 hijos. Los partos, ay, los disfrutaba. Mi ginecólogo, que no creo que me vea, pero Castelazo, que para mí es el mejor. No, 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 lo que yo disfruté mis partos, nacía natural y los escupí así de la nada. Y me encantaba el hospital, que me venga a ver la gente, tener los bebitos adentro de la casa. Gracias a Dios siempre tuve ayuda, lo tengo que decir porque no, ay, no, mamá, no, siempre tuve ayuda, tuve enfermeras, estaban las muchachas. Mi ex marido era muy consentidor en ese sentido.
nada, yo y darles amor, hice lo que pude. Hoy ya están grandes, ya la grande tiene 14, la que sigue tiene 13, el que sigue va a cumplir 11. Es Sally, Michelle, Eduardo, Aide y Sony. Aide de 8, que va a cumplir 9 ahora, y Sonito el chiquitito. Aide se llama como mi mamá, porque en la comunidad judía, cuando... En la comunidad judía irish, cuando alguien se muere, en honor le pones el nombre de la persona muerta. Y a mí me tocó estar embarazada de 7 meses y mamá se murió. Se iba a llamar Mía, y cuando mi mamá se muere, esto se lo tengo que agradecer también a mi ex marido, que me dijo, se va a llamar como tu mamá. Le dije, no, a mí no me gusta, nunca me gustó el nombre de mi mamá. Y mi mamá tampoco. Y mi ex marido me dijo, se va a llamar Aide. Le dije, no. Fue el mejor regalo que me dio. Y tengo Aide, que es mi octava hija. Mi octava hija, perdón. Mi cuarta hija, que se llama mi mamá, que está hoy, no vive. Y el chiquitito se llama Sony, como mi papá, porque en la comunidad árabe el honor se lo pones en vida. Yo nunca me imaginé que eso es una costumbre muy mexicana judía. En Argentina no te ponen el nombre, el primer nombre de tus abuelos. Te ponen el segundo nombre. Yo me llamo Bárbara, que escogieron el nombre de mis papás, y Rosa como mi abuela paterna, árabe. Mi hermana se llamaba Valentina, Rebeca como mi abuela que se había muerto. Y así Fernando y Nicolás, mis hermanos, Fernando escogieron el nombre, José como mi abuelo que vivía. Así me voy explicando cómo son la diferencia entre árabe y judío, el nombre en vida, y los yidish, el nombre muerto, de abuelos, no de papá, porque la religión católica te lo ponen de papá. Okay. Entonces en mi casa tengo a Sony y a Aide, que son mis papás y son mis hijos, y fue tristemente perder a mi mamá, pero aprendí muchas cosas de eso. Ahí fue también muy duro, pero sacó lo mejor de mí también. ¿Cómo ven tus hijos el tema de las entrevistas? Porque hace rato que estábamos haciendo pruebas, vi que tu hija te estaba ayudando y vi que están Michelle, ahí al tanto. Michelle está ya al pendiente de todo, de que se escuche bien mi Instagram. Eduardo está acá, el guapo de Eduardo, que así le puso barra de Regil. Los otros están haciendo barullo, los chiquititos, y la grande se está bañando. Le fascina a ellos, cuando contacté, bueno, a Paulina Goto la conocen y desde chiquititas, y a Jacqueline Bracamontes también se conocen, siempre iban a La Voz México, las invitaba. Pero son fanáticas de Bárbara de Regil y me dijo, ma, hacé lo que sea para conseguirla. Y esto lo quiero contar. Bárbara de Regil tiene casi 8 millones de seguidores. Yo a veces le mando mensajes a gente que tiene 100.000 nada más y no me contesta. Cada quien su tema. Pero Bárbara de Regil le mandó un mensaje y me contestó en el momento, de 8 millones de seguidores. Entonces fue impactante, mis hijas no lo podían creer. Y nada, le fascina, me ayudan, ahora me ayuda a conectarme la grande a todo esto. Me está hablando mi hijo chiquito, ¿qué pasó? Mi tercero, ¿qué pasa, mi amor? Dice que si puedo entrevistar a Cristiano Ronaldo, pero bueno, ahí va a estar un poquito más difícil. Pero padre, yo soy positiva. Y como dice el Tony Arriaga, que ayer lo entrevisté, todo está acá en la mente. Vamos a llegar ahí, tengo unos contactos ahí, a ver qué vamos a hacer. Fíjate, ayer que entrevisté al abogado pateador, nos decía una frase que aquí tengo guardada, que dice, cuando lo intentas, grandes cosas suceden. Él, su sueño es jugar en la NFL y ya estaba entrenando, de hecho en Estados Unidos se tuvo que regresar, ya mandó 200 correos electrónicos y un entrenador americano le dijo, vente, pasó los primeros bootcamp y ya estaba preparándose para debutar, ya sea en la NFL o en un equipo americano. Entonces decía, yo tengo 40 años, yo les dije a la gente mi sueño, me decían que estaba loco, soy chaparrito, o sea, muchas características malas. Él ha entrevistado, ha hecho como retos con Jorge Campos, ha estado con el Checo Pérez, está súper padre su canal, ayer tuve la fortuna de entrevistarlo, y es exactamente lo que tú me comentas. ¿Cuáles son los límites, los que uno mismo se pone? Lo que uno mismo se pone, y Roberto, si miro para acá es porque hay gente que también está saludando, entonces no quiero saludar contigo. Mira, a mí no me molesta decirlo, digo siempre, tengo 45 años, soy argentina, vivo en otro país, a veces los argentinos somos pesados, tenemos fama de pesados en México, pero bueno, somos este país. Y se puede empezar cuando quieras, a la edad que quieras, no me da pena decir mi edad, al contrario, me creo mil con la edad que tengo y con lo que hago. Y uno te va llevando a otro. Cuando tú me llamaste a mí para decirme que te quiero entrevistar, yo no podía creer que vos me quieras entrevistar a mí. Entonces, y uno te va llevando a otro. Y ahora viene, la semana que viene tengo, por ejemplo, vi un programa de televisión de Argentina que me fascina, de Mónica Katz, una doctora espectacular. Le mandó un mensaje en Instagram, ella es una
picuda en Argentina, es nutrióloga, y la vi en un programa de televisión muy famoso, que tiene el programa 60 años ya, que ahora lo está haciendo la nieta de la conductora, y le mandó un mensaje, le dije, me no lo dijiste, te quiero entrevistar, y me contestó, y ya la tengo en WhatsApp. Y esa se llama Mónica Katz, tampoco sé si lo va a ver o no, pero no me importa, yo lo quiero decir. Y yo aprendí ese programa de, están hablando de la cuarentena, de este tema de la comida, que mucha gente está engordando, que... Y ella agarra y dice, ¿puedo dar un tip? Y dice, el programa, y dice, sí, a ver, decime. A ver, la comida no llega a ti flotando y te vuelve, te llega a la boca. Tenés, sea tu casa grande o sea tu casa chiquita, tenés que levantarte, tenés que ir a abrir el refri, tenés que sacar el queso, sacar la galleta, sacar el sándwich, sacar las papas. Entonces ella dice que entre la voluntad, esto lo quiero repetir muy bien, entre la voluntad y la actitud está tu libertad. Y eso sirve para todos los ejemplos. Como el camino que te levantás de buena actitud o de mala actitud. Entonces, entre la voluntad y entre la actitud está tu libertad de escoger lo que tú quieres hacer. Tú decides, o me quedo acá y me pongo a pintar, o me levanto hoy y me como todo, o me pongo a leer un libro, o voy y me levanto y me como todo, o me quedo tirada bien a la tele y no me pongo a hacer ejercicio. Tú tienes la libertad de hacer lo que tú quieras. Y podés llegar a donde quieras si te lo propones. Esa parte me encanta. Y me la voy a entrevistar la semana que viene a Mónica Katz, que es famosísima en Argentina. Ah, me encanta, para estar al pendiente también de esa entrevista. Hola, Adriana. Ya nos mencionaste el libro de los cuatro acuerdos. ¿Tu libro favorito cuál sería? ¿Ese o tienes ese, otro? También tengo el de El Alquimista, me fascina, también lo tengo de cabecera. Tengo el de los cuatro acuerdos, ahora no me acuerdo, tengo ahí varios que me encantan mucho, que el Ferrari, ¿cómo es? ¿Te fijas? Está ahí el del Ferrari. ¿Cómo se llamaba? El monje que olvidó su Ferrari. El monje que vendió su Ferrari. Que vendió su Ferrari. ¡Uf! Maravilloso. Maravilloso. Lo tengo ahí. Fue mi hija a buscarlo, pero no lo encontró. Es otro de mis libros favoritos. Mira, también tengo otra forma de pensar. La gente dice, ay, no, qué hueva esto, o la serie, qué hueva esta persona, o me da flojera. Si tú, yo soy una esponjita y yo siento que cuando uno quiere, aprende de quien sea. Veo una serie y aprendo. Hablo con alguien y aprendo. Si estás dispuesta a aprender y entender que todo el mundo te puede enseñar algo, aprendes de donde sea. Te pueden dar el mejor libro y no entender nada. Te pueden dar el peor libro y el mensaje te llega. Hay gente que te dice, me da flojera esta persona. Bueno, la vida te la está poniendo para entender de qué... Ella es así y la vida te lo pone para entender que tú tienes que aceptar ciertas cosas. De todo el mundo puedes aprender. Yo aprendo de todo el mundo. Es decir, no, me dio 20.000 libros al día, no, me encantaría, pero no, pero aprendo de ti, aprendo de mis hijos, que son mis maestros. Acabo de terminar una relación y aprendí muchísimo de esa relación y terminé muy bien, que soy lo mejor. No, todo es para nuestras vivencias. ¿Cuál sería tu película favorita? Justo ayer, el otro día, le conté a mi papá, mirá la de Frida Kahlo en Netflix, me vuelve loca, vas a decir que no sé por qué, pero la de Frida Kahlo con Salma Hayek me encanta. Vi una que me sorprendió y me hizo acordar mucho a mi papá, una de Robert De Niro, Pasante de Moda, me volví loca, la acabo de ver hace poquito, me volví loca. Hay muchas películas, pero a veces me olvido los nombres. El Hilo Rojo es una película argentina que me fascinó. Ah, hay otra que todavía no estrenó en Netflix, yo la vi en Argentina. Ay, no me acuerdo ahora el nombre, de Ricardo Darín, que es un actor muy conocido en Argentina, que es una película espectacular y habla que cuando una mujer de los 50 años y no tenés un proyecto de vida, sea lo que sea, regar tus plantas, hacer entrevistas, pintar, estamos en el siglo de la depresión, entonces uno tiene que trabajar mucho en uno porque está de moda el desamor. La gente también usa, yo digo mucho que la gente usa malas palabras. El amor es espectacular, el desamor no es bonito, pero todos lo vivimos. Si no viviríamos el desamor, no sabemos lo que es el amor. Entonces, bueno, no sé, ya me fui. ¿Cuál sería tu canción? Mi canción favorita. Ah, Brindis. El otro día, no sé si viste que subía mi hermano Fer, mi cucurucho adorable, Fer Michanie, que lo amo. Porque la verdad que tengo la fortuna de tener unos hermanos maravillosos. Y Fer, que, bueno, que me dan ganas de llorar. Fer,
que siempre me cuida, Nico, que es el, mi hermano, yo le digo mi hermano chiquito y soy más grande por un año. Mi hermana, que siempre es la más inteligente de todas, yo siempre era la tonta en la escuela y mi hermana siempre sacaba todo 10, Valentina, pero bueno. Fer me dedica el otro día, mi hermano Fer me dedica, esta canción te la dedico a ti, se llama Brindis, de Soledad Pasteruti de Argentina, que también la canta Thalía. La escucho y me largo a llorar, me dice, te la dedico con todo mi corazón, y otra que me dice, me haces bien. Yo escucho la canción y dije, yo tengo que hacer algo con eso. Y agarré y hice un videito de 5 minutos y lo subí a mi Instagram con todos los que pasaron por mi vida y fueron importantes para mí, empezando mi familia y mis hijos. Y brindé por mí. Y hay gente que dijo, qué padre que brindas. Digo, sí, brinda por mí. Brinda por mí porque yo soy mi mejor amiga. Yo soy la única que va a estar conmigo toda la vida. Si no me cuido yo, no me va a cuidar nadie. Así que brindo por mí. Esa es mi canción favorita hoy. Me encanta. Te la recomiendo que la escuches. La voy a escuchar. Brindis se llama, de Thalía o de Soledad. Para mí me gusta más la de Soledad. ¿Qué estás viendo en este momento en Netflix? Empecé a ver Rosario Tijeras 3, que no sabía que se había lanzado, y me lo dijo Bárbara, y empecé a ver eso. Terminé de ver La Casa de Papel, terminé de ver Las Leyes Termodinámicas. Se las recomiendo un montón, no sé si lo llegaste a ver, que es una tipo película que sale un argentino, el hijo de Ricardo Darín, y habla de los átomos y habla mucho de Einstein y cómo los cuerpos se relacionan y es muy interesante. Vean Las Leyes Termodinámicas, veo muchos documentales en Netflix, veo programas de televisión que aprendo mucho de Podemos Hablar, que es de entrevistas y copio mucho de ahí, porque el libro negro, bueno, ya está todo inventado y es reciclar. ¿Qué más? No sé. ¿Cuál sería tu comida favorita? Ah, bueno, me critico que me dé la que paso comida. Ahí están mis hijos. ¿Cómo o no como? Digan la verdad. Y da miedo lo que como, porque me están diciendo, pero bueno, así soy. También es genética. Mi papá es muy alto y flaco. Mi mamá era flaca. Así soy. Papas fritas caseras. Tortilla española, que es muy típica en Argentina, hecha por mi hermano, que ya me dio la receta por Nico. Me encantan las hamburguesas, me encanta comer sano, me encantan las pizzas de coliflor, me encanta el tuétano, me encantan los tacos, me encantan las papas fritas caseras y las... ¿Qué más me encanta a mí? A ver, comida todo, mexicana. Comida mexicana soy fanática. Es una, ¿tu platillo favorito? Los tacos de carne, el guacamole, las quesadillas, queso fundido y la tortilla, soy fan de la tortilla. Me cuesta mucho el pastel de zanahoria porque en Argentina pastel de zanahoria no existe. Primero que se dicen tortas y hacer pastel con verduras de elote y de zanahoria no existe, entonces me cuesta mucho ese sabor. Pero no, como de todo, gracias a Dios, y gracias a Dios, y lo digo humildemente, tuve la oportunidad de viajar y entendí que parte de viajar y conocer países extranjeros, conocí parte de cultura, comer y probar un poquito de todo. Me encanta. ¿Cuál sería tu lugar favorito en el mundo? Jerusalén, es mi ciudad favorita en el mundo mundial. Había ido a los 15 años. Esperame un minuto. Tu ropa. ¿Dónde? ¿Me ayudas con la ropa de Sony? Es que me está pidiendo mi chiquitín la ropa. A ver, mira, fui hace. Cuando en la comunidad judía a los 15 años te vas a de viaje de 16 años y me había ido cuando tenía de 16 años un mes y medio, ¿no? Y fuimos a los kibbutz, al servicio militar. Es un programa que se hace en Argentina. Y después volví a ir. Que ahí, 16 años, no valoré nada, no, mira, estaba en la estupidez, bueno, por la edad, no estaba madura. Bueno, uno va madura con el tiempo y lo va entendiendo. Y después, primo, ¿para qué le estoy saludando? ¡Primo! ¡Beso, Sergio! Es que es mi primo. Es el hijo del hermano, del único hermano de mi mamá, es un amor, siempre me ve. Y fui a un viaje espiritual hace 4 años, 5 años a Israel con 600 mujeres judías de todo el mundo. Sí. Y nos daban conferencias 24/7. Había que levantarse a las 6 de la mañana. Un beso, prima, gracias. Y había que levantarse a las 6 de la mañana y acostarse a las 9 de la noche. Fue mi mejor viaje de mi vida. Lo que yo aprendí ahí, y ahí me enseñó la frase de desconectarse para conectarse.
dejar un poquito todo, las redes sociales, el teléfono. Y mi ciudad favorita fue Jerusalén, porque es como parte vieja, parte nueva, y nos invitaron a comer en un lugar donde una señora que tiene una casa en medio del Muro de los Lamentos, se veían las tres religiones, la musulmana, el Muro de los Lamentos, los judíos, y donde está Jesucristo, donde está Jesús enterrado. Y bueno, es una de mis ciudades favoritas. Hace poco hice un viaje con papá por todo Asia, que también la pasé espectacular, pero bueno, Jerusalén es mi ciudad favorita. Me encanta eso de desconectarse para conectarse, y aparte, sí, la, como tú lo comentas, yo no he tenido toda la fortuna. ¡Hola, Gerardo! Ahí se metió a mi papá. ¡Hola, papi! Cada vez estás mejor. No sé por qué me pusiste que te estás riendo de lo que estoy diciendo. De que me la pasé hablando de vos, pa. Me quedé humilde, ¿cierto? Qué bueno que no escuchó cuando... No dije nada, no dije nada malo. No, yo se lo digo. Yo le digo a veces que no estoy de acuerdo con él y que es caprichoso y que lo respeto, pero yo se lo digo. No, pero mi papá es un ejemplo a seguir, y yo cuando sea grande le digo a mi papá que quiero ser como él. Todo el mundo lo quiere. No es porque sea mi papá, pero es una persona querida, buena, respetada, es abogado, siempre trata bien a todo el mundo, siempre tiene una sonrisa con todo el mundo, me creo humilde ser su hija. Estoy desde el principio. ¡Ay! Me está confesando que está desde el principio. Pa, me la pasé hablando de vos, papi. Qué bueno, un honor conocer a tu papá por este medio digital. ¿Cuál sería para ti tu mejor hábito? Para que también tengo que saludar a Cristian, que es mi hermanito también, que bueno, es una historia larga con Cristian, pero uff, cómo lo quiero. ¿Qué me preguntaste? ¿Cuál sería tu mejor hábito? Mi mejor hábito, tomar mate Argentina todavía. No. Siempre me gusta hacer cosas, pero también me gusta estar tirada mirando el techo sin hacer nada, ¿eh? Aviso, gente, puedo estar 3 horas mirando el techo y pensando. No sé, tú mencionaste hace un momento que te gusta aprender todo el tiempo, eso puede ser un hábito. Bueno, eso sí, es que la gente no entiende cuando me dice, una vez estaba en mi taller y una amiga me dijo que me cae 10 y Debbie me está viendo, le mando un beso, bueno, no quiero decir quién, pero dijo, ay, qué hueva esta chica que dijo eso. Y me dijo, le dije, no estoy de acuerdo con vos, de todo el mundo aprendés. De todo el mundo aprendés. Si tenés la mentalidad abierta, hasta el que pensás que no te va a enseñar nada, y eso también me lo enseñó una vez mi hermano. No me acuerdo, Fer, no me acuerdo cómo me había dicho una vez, pero me contó una historia de una chica que conoció. No sé, que le dijo un comentario y él, bueno, no lo puedo contar porque no me acuerdo exacto, pero de todo el mundo aprendés si estás dispuesta a tener la mente abierta. De todos, hasta el que menos te imaginas que te va a enseñar algo, te enseña, pero si vos estás abierto a aprender. Esa parte está maravillosa, es como también el dejar a un lado el orgullo y el ego de que tengo 20 títulos y cosas así para decir. No, el ego, ya te dije que el ego es espectacular si lo sabes domar, eso me lo enseñó Vanessa, el ego es espectacular, la gente está peleada, ven, salí, los voy a presentar así, pero con la playera de Argentina, bueno, no quiere. El ego es espectacular si lo sabés llevar. Y no tenés que tomarte nada personal, ya te lo dije 20 veces, la gente habla, la gente dice porque está lastimada y no trabaja en sí. Cuando trabajás en uno mismo, no lastimás a la gente. Dice Sony que a él le gusta el ego. Bueno, Sony, mi chiquito de 7 años dice que a él le gusta el ego. Ok. Hay que preguntarle su definición del ego. Sí, se me fue ahora al balconcito que tengo acá. ¿Me puedes preguntar defectos? Porque tengo miles, ¿eh? Ahí vamos a hablar, ¿cuál es tu peor hábito? Mi peor hábito. Interrumpo mucho. Bueno, es que no sé si es hábito o defecto. Hábito. Acababas de mencionar hace un momento que te podías quedar ahí un buen rato sin hacer nada. Pero sí, pero para mí no es malo, para mí todo es bueno. Perdón, porque me quedo tirada viendo, tomando mate, hablando con mi mate, eso no es un defecto, y es un hábito, y lo disfruto y lo hago. Lo disfruto muchísimo, ¿no? Mi peor hábito. No sé, papá, ¿cuál es mi peor hábito? No sé, que diga, yo eso no sé. Te puedo hablar de mis defectos, interrumpo mucho. Estoy aprendiendo a escuchar, gracias a mi taller, pero escuchar... Ese puede ser un hábito, ¿no? El no escuchar. Bueno, antes tenía ese programa que interrumpía todo el tiempo, ahorita estoy aprendiendo a escuchar, pero escuchar
sin enjuiciar, saliendo de mi ser, saliendo de... Porque me he enseñado otra cosa que me enseñó Vanessa. Todo el mundo juzga. La idea que no es mentira. Yo tuve... Vas a un restaurante y decís, está rico, está malo, vas al cine, me gusta, no me gusta, conoces a alguien, me caíste bien, me caíste mal. El tema es tratar de no juzgar desde tus vivencias, porque cuando alguien viene y me pide un consejo, una amiga me cuenta algo, yo le cuento desde lo que yo viví, desde dónde nací, cómo viví, qué vi, qué me enseñaron. Así uno le contesta a la gente de sus vivencias. Tenés que salirte de ahí y contestarle lo más objetivamente posible, ¿sí? Me explico. O cuando la gente te dice... Soy empática contigo. No, la empatía no, soy compasivo, porque empatía, para yo ser empático contigo, tengo que haber nacido en tu casa, haber tenido tu papá y tu mamá, haber vivido las vivencias que tú viviste. Entonces, vos no puedes saber lo que, no sé si tu papá y tu mamá vive, pero tú no puedes saber lo que yo sentí cuando se murió mi mamá. No, te entiendo, no me entendés. Yo a mi papá le digo, tiempo, tuviste mamá hasta los 63 años, gracias a Dios, muy, muy grande. Yo perdí a mi mamá a los 36 años, embarazada de 7 meses. Pero tengo un amigo, Andy, que adoro, que perdió a su mamá a los 10 años de edad. Entonces, siempre con quien te compares, y gracias a Dios mi mamá se murió y no sufrió, que cuando la vi ya estaba muerta y estaba divinamente, brillaba. Entonces, me quedo con todo eso bonito y me quedo con todo lo bonito. Es como tomes la vida y aprendí mucho. Ahí me fui muy para adentro. Me pegó mucho lo de mamá, pero para bien. Sacó muchas cosas buenas. Esta parte que comentas de cómo tomamos las cosas en nuestra vida también se me hace muy... Ay, para, te voy a interrumpir, que es mi defecto. A mí mi papá me dice, tenés un hábito muy malo, regañar a tu papá siempre. Y que le dije, me acaba de escribir. Sí, porque el otro día le digo, se mete con mi hermana grande y le dice, papi, ya es adulta. No molestes más a mi... Yo soy su papá y se lo tengo que decir. Cuanto más se lo decís, menos lo va a hacer. Ella ya sabe lo que tiene que hacer. Y aparte es una chingona en lo que hace en la parte profesional. Es la número uno, es notaria y es genial. Tiene otros temas que tiene que arreglar, como tengo yo que arreglar, como tienes que arreglar, y como vos, papá, tenés que arreglar. Entonces, ya no la jodas más, y te lo digo acá en público. No jodas más a mi hermana. No, pues esto ya se puso fuerte. La charla está... No, para un momento, ¿cuánto vamos? Porque yo esto lo tengo que subir a mi HGTV, después no sé cómo voy a subirlo. Ya estamos casi cerrando, porque se va a acabar el tiempo del IGTV. Pero, no conté mis defectos. Vamos 47 minutos. Interrumpo, que estoy empezando a interrumpir menos, hablo mucho, soy virgo, soy medio obsesiva, medio, me dice mi hija, me la paso barriendo, limpiando, pone un plato sucio, no me molesta mi casa desordenada, no soy como mi cuñada, la esposa de mi hermano Nico, que es impecable, no llego a ese límite, pero sí me gusta que todo esté ordenado. Soy muy ingenua en muchas cosas, aunque parezca que me como el mundo, creo mucha gente medio inocente, pienso que la gente no hace daño y... Pero en realidad hace daño porque está lastimada y porque no sanó y no arregló su tema. Porque cuando ya entendés eso, todo está bien. Pero fíjate, también, Bárbara, algo que tú comentas es las personas te hacen daño porque tú lo permites. Por eso, ya entendí que no. Tengo mi basura, te la quiero regalar y tú la tomas. No, a ver, yo ya entendí que a mí nadie, mira, me quedó bien claro. Antes me enganchaba, o mi papá me decía algo porque me quiere, o tengo una tía que el otro día me empezó a decir... No te toques tanto el pelo. No, pregunta de dónde está el cosa. No digas así. Y mi tía me preguntó, ¿te enojas? Le dije, no, tía, es tu opinión y la respeto. Vos podés decirme lo que quieras. El tema es que a mí ya no me afecta. A mí me gusta y esa soy yo. El que quiere, me ve. Y si no, se va y deja de ver lo que estoy haciendo. Nadie está obligado a verme. Nadie está obligado a seguirme. Y creo que lo más lindo que tiene una persona es ser auténtica y natural. En ese sentido, fíjate que yo sí me he topado hasta en la cuestión de mi negocio, gente que dice, es que tú estás haciendo eso y no le estás dando prioridad a otras cuestiones, cuando yo he conocido gente súper exitosa que lleva su negocio, que es figura pública, que hace muchas cosas, pero es lo que tú comentas, ¿con quién te estás comparando todo el tiempo en el sentido bueno de aprender y de querer ser mejor, pero que ti mismo, ¿no? O sea, decir, yo quiero ser de manera auténtica, tengo una persona que veo aspiracionalmente, pero a mi manera, con mi autenticidad, mis valores, mis principios, mis talentos, yo voy a llegar a ser mejor.
Y en este proceso de que no hagas esto, a mí me han llegado hasta decir de que no esté en la radio, de que no haga ciertas cuestiones. Y hoy que hago esto de las entrevistas y que estoy haciendo lo que más me apasiona, me doy cuenta de que es eso que tú dices, ¿qué es lo que yo quiero? Esa voz que acalla el tema de la cuarentena, de estar uno reconectado con uno mismo, de decir, ¿para qué estoy haciendo esto? A ver, ¿para qué todos los días, ya de lunes a domingo, estoy haciendo entrevistas, me conecto con las personas, tenemos que ver toda la parte técnica, tú estás con tu familia? O sea, tenemos muchas cosas que hacer en nuestro diario vivir para decir, bueno, ¿y para qué hago esto? ¿Vale la pena lo que estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Pero tú lo comentas como tú como ser humano, pues has tenido que tomar decisiones en tu vida para conectarte con esa esencia de decir, esto es lo que yo quiero decidir hacer y no me importa lo que otras personas digan, lo que me importa es, en este caso, si yo te lo digo, ¿para qué hago esto? Es agregar valor a la vida de las personas. Habrá personas que les guste, habrá personas que no les guste, habrá personas que les dé igual, pero esa es la intención del por qué yo lo estoy haciendo, ¿no? Cosas, sí, primero, siempre que te compares va a haber alguien que está mejor que tú, mejor, o peor que tú, siempre, lo que sea, en físico, en mente, en trabajo, en dinero, no hay que compararte, porque te comparás, siempre va a haber alguien que está acá y vas a estar acá. Eso es una. Dos, me hiciste acordar un libro que me regaló mi papá, de mis favoritos, el de los Andes, que lo escribió, papi, si estás ahí, poneme el nombre, ¿viste el accidente de los Andes de los uruguayos? Sí. Ahorita no me acuerdo el nombre, y ahí dice que cuando no tomas decisiones en la vida es porque ya estás muerto. Entonces, cuando la vida se trata de siempre tomar decisiones. Y después la vida te va a decir si fue lo correcto o no. Pero cuando estás estático es que no estás tomando decisiones. Y de eso se trata. Y el camino, tú tenés A o B. Vas a tener que seguir tu camino. Ahí está mi hija bailando afuera. Vas a tener que tomar tu camino y preocupate cuando no tomas las decisiones. Y a veces quedarte callado también es tomar una decisión. Pero el que no toma las decisiones es porque está 3 metros bajo tierra, ¿eh? Entonces, de eso se trata, de tomar siempre decisiones. El de los Andes, que no me sale el nombre. ¿Cómo se llama, papi? Ahí se fue. Dice que no se acuerda ya. No, lo tengo acá el libro. A ver si alguien me busca el libro, el de los Andes. El del accidente del avión, que sobrevivieron después de 72 días, sobrevivieron en los Andes. Y él ahí cuenta que no lo podía creer y dice que todo pasa. ¿Sabés por qué salió en adelante? ¿Sabés por qué sobrevivió de 72 días en los Andes bajo 60 grados? ¿Se llama días. Tenía que sobrevivir? No, hay otro. No es ese libro, lo está buscando Michelle. ¿Uno de los Andes está por ahí o por acá? De Fernando López Vilaró. Pero lo que él dice en el libro es, primero lo salvó porque eran un equipo. Hicieron equipo. Eran, milagro en los Andes. El milagro, pero no sé si es ese, pero bueno, de Páez Vilaró. ¿Sabés por qué lo salvó a los 16 de 70 y de 80 que iban? Porque era un equipo de rugby de Uruguay que iban a jugar a Chile. Y eran un equipo que venían de la misma comunidad, tenían la misma forma de pensar, de una escuela católica. Páez Vilaró, gracias, primo. ¿Cómo se llama el libro? Páez Vilaró, y ahorita te voy a decir el nombre. ¿Y sabés por qué se salvaron? Porque hicieron equipo, porque si hubiese sido un avión internacional, que en realidad es el transporte más seguro del mundo, y la gente dice, ay, me da miedo el avión, hay accidentes una vez cada tanto. Lo más, el transporte más peligroso es el auto, la moto, el avión no. Carlos Páez Vilaró, bien, papi, dale, ya me están dando la info. Se salvaron porque hicieron equipo, porque venían de las mismas vivencias, de la misma comunidad, y tenían fe, y no era un avión internacional que había gente de Inglaterra, Argentina, México, Brasil, que no se podían hacer equipo y no se podían poner de acuerdo. Entonces, lo salvó tomar decisiones. Vi uno que se llama Después del Día 10, no sé si sea ese. Creo que ese es el que me regaló mi papá y me lo dedicó. Y miento, me lo regaló mi papá dedicado de Páez Vilaró. Se lo dedicó a él en una conferencia que fue o algo en Punta del Este, Uruguay, y me lo regaló y lo tengo ahí, se lo recomiendo, se me hace maravilloso. La vida, cuando no tomas decisiones, es porque estás muerto. Pero mientras que estás vivo, es tomar decisiones. Y siempre te vas a equivocar, pero si no lo intentas, bueno. O no, o a veces prefiero mil veces haberlo intentado que no intentarlo. Qué hueva no intentarlo.
Aquí nos dicen los supervivientes de los Andes. Exactamente. El, excelente. Y cómo saber, o sea, ¿y cómo sabemos si las decisiones fueron buenas o malas hasta que bueno, no las hacemos? Sobrevivieron. No, total. Pero la vida se trata de eso. Bueno, igual yo en mi Instagram pongo, ¿no? Lo saqué de la película de Pasante de Moda, que me, se la recomendé a mi papá porque me hace acordar a él. Nunca te equivocarás si haces lo correcto. Y una persona me preguntó, ¿y cómo sabes si es lo correcto? Y le contesté, tu corazón sabe cuando estás haciendo lo correcto, no te preocupes. Tu alma sabe cuando estás haciendo el bien y cuando no. Así que no me preguntes estupideces. Uno sabe, y no hablo del deber ser que nos trae, que nos impone la sociedad. Habla de que uno adentro sabe, tu cuerpo te avisa, hey, tenés que escuchar a tu cuerpo te avisa si estás contento, si estás feliz, escuchen a su cuerpo, eso lo aprendí también de mí y lo aprendí en mi taller que estoy tomando. Tu cuerpo te dice, tu cara, no podés ocultar tu cara. Hay gente que nace con una cara, después tiene la que se merece, pero tu cara te dice la verdad de todo. Eso fue una frase del papá de Cintia, una amiga mía que me la enseñó. Uno nace con una cara, después tiene la que se merece. Tu cara no miente. Hay que leer a la gente, hay que aprender a ver si está cruzada, si está abierta. Hay que observar el momento, estar en el presente. Te vas un segundo para atrás y estás comiendo basura. Te vas un segundo, para atrás es ansiedad. No, miento, es depresión. Para adelante es ansiedad. Hay que estar acá. No, en el presente no pasa nada. O tú te puedes rascar ayer acá. No, pues no. ¿Te puedes rascar mañana acá? Sí, ¿no? No, te puedes rascar ahora acá. Mañana quién sabe. No, a lo que por eso estamos acá. Mañana, perdón, no sabes lo que te va a pasar en 5 minutos. Así que disfruta ahora. Exactamente. ¿Cuál sería tu lema personal que te caracteriza, o sea, esa palabra que tú siempre llevas y dices, esta es mi frase? Soy como quiero ser. La saqué de la serie de Luis Miguel y nadie se arrepiente de ser valiente. Nadie. Esto es una frase que también, ¿ves? La gente dice, ay, la serie de Luis Miguel. Ay, que aprendí un montón de cosas de ahí. Soy como quiero ser y nadie se arrepiente de ser valiente. Te aseguro que de ser valiente nunca te vas a arrepentir. Además, te va a dar placer. Me encanta esa frase. ¿A ti a quién te gustaría que entrevistara? ¿A quién te gustaría ver en el programa? Te digo la verdad, quien quieras, porque todo se me hace interesante y de todo aprendo, pero yo voy tras Galilea Montijo, admiro mucho a Galilea Montijo, se me hace una chica espectacular. ¿A quién me gustaría que entrevistes? No sé. Bueno, me encantaría entrevistar a Páez Vilaró. A ver si alguien ahí que está viendo me puede conectar con él, de los Andes. Está hablando con niños. Sí. A las 2. Ok. ¿Cómo? ¿Cuáles tú considerarías, y esto te lo digo a ti de manera personal, saludos, que serían? Saludos, Laureles, de mi ex edificio, besos. ¿Qué? Decime, y ya tengo, si sigo no se me va a guardar mi HGTV. Ya para ir cerrando, ¿cuáles serían para ti, a manera de resumen, las características de una mujer o de un ser humano sin fronteras? Yo estoy trabajando mucho en mí, para mí lo más importante es conocerte, ir para adentro. Esto me lo enseñó también mi coach. Nadie puede entrar, es un búnker que afuera hay mucho ruido, vete para adentro y acá este es un lugar sagrado. Hay que trabajar mucho en tu autoestima. Yo todo esto lo aprendí hace poco, no te creas que hace mucho. Siempre fui como que hice lo que quise, rebelde y me vestí como quise y dije lo que pensaba, ya tengo más filtro porque entendí que una cosa es decir todo lo que pensás y otra cosa es tener filtro, como que si no te lo preguntan, ¿para qué lo decís? Pero hay que trabajar mucho la autoestima, quererte, respetarte, el pastillero de me amo, me respeto, me quiero, y automáticamente los límites no se los pedís al otro, te los pones tú. Y si tú te amas, tú te respetas, si tú tienes límites, nadie va a pasar esos límites. Yo no pido que el otro me quiera, yo no quiero que me quieran, yo me quiero querer. Y mi próxima relación va a ser así, voy a empezar a querer queriéndome. ¿Me explico a lo que voy? Pero todo es un aprendizaje, la vida es sabia. Una vez mi papá me dijo, te lo dice un viejo lobo de mar, y me dijo algo. Y te lo digo por viejo, no por sabio. Bueno,
La vida te va enseñando. ¿Sí se nota que me creo humilde el papá que tengo? Sí. Y él lo sabe, dice que yo le manejo la vida en 2 segundos desde México y en Argentina que se la manejo. Bueno, le digo lo que pienso, me dice Barbie, Barbu, me manejas mi vida, no te manejo tu vida, me encanta, ojalá que sea así como, que tenga de envejecer de esa manera como lo haces vos, porque él la tuvo difícil, enviudó hace 9 años, lo admiro muchísimo porque salió adelante solo, tiene una vida Pará, Barbu, yo no quiero que hable más, no hablo más de Pues muchas gracias, Bárbara, por habernos acompañado, la verdad. El placer fue mío, me creo mil que me hayas entrevistado y ya la voy a subir a mi IGTV. No, se me hace maravilloso que nos hayas acompañado, agradecerte y agradecerles a todos ustedes que en domingo se hayan conectado con nosotros. Se me fue de mi IGTV, ya sí, ahorita voy a mandar directo. Mira, Michelle, alguien necesito que me escriba algo. Escucha, mándame este link. Roberto, fue un placer que me hayas entrevistado, me encantó conocerte, ya te considero mi amigo y tenemos muchas pláticas pendientes. Así es, Bárbara, pues agradecerte el que nos hayas acompañado, espero que no sea la última ocasión y a todas las personas que nos están viendo en repetición, que están viendo este programa, recuerden dejar sus comentarios, darle manita arriba, seguirnos en nuestros canales. ¿En qué redes sociales te pueden seguir, Bárbara? Barbie, B-A-R-B-I, como la muñeca Barbie, y explico, me dicen Barbie porque a Bárbara en Argentina le dicen Barbie, ¿no? Porque, ay, ¿por qué le dicen Barbie? Es el disminutivo, como Daniel, Dani, como Michelle, Mitch, Bárbara, Barbie. Barbie, cine, Barbie así natural, con I latina, Michanie, M-I-C-H-I. Ahí nos fuimos. Ahí está, ahí lo estoy viendo en pantalla. Mándalo. Y escucha una cosa, voy a subirlo de IGTV porque se me va a ir y mándame este link porque mi papá ve todo y lo quiero subir a mi Instagram y a mi Facebook, Bárbara Michanie, mi personal, y Bárbara Michanie, entrevistas. Ahí en tu Instagram, pues pueden ver la entrevista que le hiciste a... Pues Bárbara de Regila, Kelly Bracamontes, Aldona Arriaga, Paulina Goto, a Lina Bracamontes, la hermana de Jackie, que nos habla de los aceites de Oterra, a Isan Yunas, el niño de Luis Miguel, y vienen muchas sorpresas más. Agradecerte, Bárbara, y pues seguimos aquí en estas entrevistas. Mañana una nueva entrevista. Cuídense. Gracias, Bárbara. Un placer, un abrazo mío. Besos enormes, Roberto. Gracias. Bye, amor. Gracias. Bye. Gracias a todos ustedes. Recuerden dejar sus comentarios.